Estamos aquí en Las Piedras, estábamos viendo ahí a Luis el Artesano Cruz, que tuvo una actuación excelente contra Jaramillo. Ahora se va a estar enfrentando a un rival por determinar, independientemente cuál sea el rival de Luis el Artesano Cruz, ¿qué plan de consistencia tiene para su pelea de la semana que viene? El mejor plan que hay, como segundo rival, es la educación que tiene Luis, su carrera, yo creo que eso es lo que lo va a llevar a la okay, me dicen que el rival podría ser mexicano y usualmente los boxeadores mexicanos van para el frente, en la ofensiva todo el tiempo. ¿Tienen un plan para estos boxeadores que fajones que van para el frente? Bueno, yo soy un muchacho que domina casi todas las áreas del boxeo. Y si el muchacho viene pues para el frente, como tú dices, pues yo creo que pues, le va a facilitar el trabajo a él. Y si el mexicano, si es mexicano el rival y viene a boxear, también hay un plan, por si el rival viene a boxear y a correr, seguro, por ejemplo. Seguro, Luis es un muchacho, como te dije, completo, y yo creo que se adapta a cualquier tipo de pelea que le traiga su oponente. Bueno, muchas gracias, evangelista. Ya saben, el 26 de junio, en el Coliseo Royal Mendoza de Caguas, detrás de Metec, frente a Los Prados, Luis el Artesano Cruz. Para los que quieran ver el boxeo de verdad, ya lo saben, en Caguas, lospelagatos.com. Lospelagatos.com, venga más radial. Estamos aquí con Luis el Artesano Cruz, quien el 26 de junio va a estar en el Coliseo Royal Mendoza de Caguas, detrás de Metec, frente a Los Prados, en una pelea contra un oponente sin anunciar, pero se está corriendo el rumor de que podría ser un boxeador mexicano, estos que van para el frente. ¿Usted tiene un plan de pelea para estos boxeadores mexicanos que van para el frente todo el tiempo, que no se cansan, si ese fuera el caso? Yo me he enfrentado a varios mexicanos en mi corta carrera y gracias a Dios siempre he salido bien. Bueno, más preparado para lo que sea, así que no importa el estilo que traiga arriba, vamos a estar listos esa noche. No, y entonces vemos que usted es un boxeador afortunado, ya que en su esquina tiene a un entrenador que tiene mucha experiencia. ¿Cómo le ha ayudado a usted la experiencia de Evangelista Costa? Sí, Evangelista cuenta con mucha experiencia ya en el boxeo de profesionalismo. Al igual que tengo unos compañeros de guanteo, muy buenísimo, y todo es cuestión de que el tiempo vaya pasando, y al igual que mi entrenador adquirió experiencia con el tiempo, así mismo la voy a adquirir yo también con el tiempo, aprendiendo y mejorando en cada pelea. Ok, así que ya lo saben, a los pelagatos, dicen que están escuchando lospelagatos.com, aquí está Luis el Artesano Cruz, y si quieren ver el boxeo de verdad, 26 de junio, en el Royal Mendoza de Caguas, y a lospelagatos.com, ¡esto sigue! Dije el Artesano Cruz, visita los pelagatos.com.